Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, introduciremos el concepto de valor posicional, que se define como: es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro de un número, ya sean las unidades, decenas, centenas, unidades de mil, entre otros, donde cada unidad vale 1, cada decena vale 10, cada centena vale 100 y cada unidad de 1000 vale 1000. Muy bien. A continuación, veamos algunos ejemplos en el tablero posicional, donde comenzaremos por identificar la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas y la columna de las unidades de 1000. Así como la columna para escribir el número. Como primer ejemplo tenemos el dígito 4 y el dígito 7, donde el valor 4 se encuentra en la columna de las unidades y como esta vale 1, conservaremos este valor. Y el dígito 7, que se encuentra en la columna de las decenas y como esta vale 10, este valor se transformaría en 70. Luego, sumando 70 más 4, nos quedaría el número 74. Segundo ejemplo. Tenemos el dígito 2, el dígito 6 y el dígito 3, donde el valor 2 se encuentra en la columna de las unidades y como esta vale 1, conservaremos este valor. El dígito 6 se encuentra en la columna de las decenas y como esta valen 10, este valor se transformaría en 60. Y el dígito 3 se encuentra en la columna de las centenas y como esta vale 100, este valor se transformaría en 300. Luego, sumando 300 más 60 más 2, nos quedaría el número 362. Tercer ejemplo. Tenemos el dígito 9, el dígito 2, el dígito 1 y el dígito 4, donde el valor 9 se encuentra en la columna de las unidades y como esta vale 1, conservaremos este valor. El dígito 2 se encuentra en la columna de las decenas y como esta vale 10, este valor se transformaría en 20. El dígito 1 se encuentra en la columna de las centenas y como esta vale 100, este valor se transformaría en 100. Y el dígito 4 se encuentra en la columna de las unidades de 1000 y como esta vale 1000, este se transformaría en 4000. Luego, sumando 4000 más 100 más 20 más 9, nos quedaría el número 4129. Y cuarto ejemplo, tenemos el dígito 0, el dígito 5, el dígito 8 y el dígito 2, donde el valor 0 se encuentra en la columna de las unidades y como esta vale 1, conservaremos este valor. El dígito 5 se encuentra en la columna de las decenas y como esta vale 10, este valor se transformaría en 50. El dígito 8 se encuentra en la columna de las centenas y como esta vale 100, este valor se transformaría en 800. Y el dígito 2 se encuentra en la columna de las unidades de 1000 y como estas valen 1000, este valor se transformaría en 2000. Luego, sumando 2000 más 800 más 50 más 0, nos quedaría el número 2850. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre valor posicional de números naturales hasta 4 cifras como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos.
que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.